Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto, Cities Skylines. Volvemos a la región de New Groteburg, está haciendo algunas actualizaciones fuera de cámara. Básicamente me gustaría que me dijerais qué os parece que la zona de las carreteras nacionales tenga esta densidad de luces mucho más baja que aquí, por ejemplo, en vez de no tener ninguna. Lo ha propuesto Winky y podría ser una buena idea, a mí no me disgusta cómo queda. Incluso podrían estar incluso todavía, ya os digo, más separadas. Pero bueno, espero vuestros comentarios para tomar una decisión. Y mientras tanto lo que tenemos que hacer es irnos a el día para empezar a construir más, porque el dinero no es infinito y hay que continuar aumentando nuestra base impositiva. Lógicamente, al editar las carreteras que vienen por defecto en el juego, lo que ocurre es que se convierten en nuestras y hay que empezar a pagarlas, con lo cual el mantenimiento corre a nuestra cuenta y eso empieza a ser un problema. Habéis comentado también que continuamos Poplar District para llegar a la isla. Puede ser una buena idea. Además, habéis dicho de hacer una especie de urbanización de lujo o algo por el estilo. Así que, bueno, pues lo haremos, pero más adelante, cuando tengamos un poquito más claro cómo obtener dinero, porque va a ser complicado aumentar el valor de la isla. Así que, con cuidado. Con cuidado. Bueno, para continuar, me habéis dicho también que ¿por qué hacemos todos los pueblos costeros? Bueno, pues... todo es costa, joder. Todo es costa. Pero además es que me gustaría que todas nuestras zonas tengan un cierto sentido económico, lógico, que se dediquen a algo. Y en la mayoría de los casos esto va a ser la pesca. Así que tendremos que ir buscando algunos assets más adelante, cuando nos pongamos ya a embellecer, que se dediquen a la pesca, ¿no? En plan, pues eso, unos barcos, unos puertecillos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer algún pueblecillo más. Este que se me ha ocurrido va a ser súper, súper pequeño. En esta pequeña ensenada simplemente vamos a tirar por aquí un túnel y ya está. Así que nos vemos aquí a la carretera nacional. Lo he puesto en 100, pero ya os digo, se podría poner en más sin problema. Vamos a venirnos por aquí. Entonces la idea sería que entrara por aquí, ¿vale? Esto, házmelo túnel. Y de aquí ya. What? Vale, pues hay que... cago en la puta. Hay que llevarlo nosotros. Vale, pues va a costar un poquito más montar esto que yo recordaba que se podía hacer de la otra manera, pero se ve que no. Vale, si lo sacamos así... pues esta zona es bastante, bastante empinada. Bueno, esto está más o menos y este está bien, ¿no? Yo creo. Quizá podríamos incluso bajarlo un poquito más. A ver. Vamos a ver. Bueno, pues creo que una pendiente que no me termina de disgustar, la verdad. Vale, y de aquí casi que voy a hacer lo mismo.
No, no, no. Vale. Pues nada, ya tenemos la carretera de acceso. Un poco complicada porque está aquí en... Perdón, en plena montaña. Me gustaría bajar un poquito más. A ver si puedo... seleccionar... Nodos. No me deja. Vale, mucho mejor así, ¿no? Yo creo que sí. Esto queda un poco raro. No nos vamos a engañar, pero... Ahora, posiblemente lo que podamos hacer es simplemente venirnos abajo, borramos estos dos y directamente desde aquí hacemos así y tan ricamente. Vale, ahora esto debería quedar mejor, mucho mejor. Por cierto, vaya especie de auroras boreales que tenemos por aquí. Pues sin especie. Y nada, por aquí pues ya hacemos unas carreterillas, como siempre. Las vamos a hacer chiquititas, pero las vamos a hacer además directamente desde aquí ya. Yo creo que esto podríamos actualizarlo a calle normal. Solamente estas dos secciones. Y desde aquí pues eso, carreteritas. Y tan ricamente. Bueno, callecitas más que carreteritas. A ver. Vale. Algo así. Y ya os digo, no tiene pretensión de ser nada más este pueblecito, apenas unas casas. Así. Y desde aquí quizás. Algo así. Vale, pues por aquí más o menos ya está. Y luego por aquí pues puede ser otro lugar por el que puedan vivir algunas personas. Por aquí a lo mejor también. Y desde aquí, ¿por qué no? Intentar hacerle ahí el juego a la montaña. Quizá esta es demasiado recta, ¿no? Como que viniera así. Hacia abajo, yo creo que queda mejor, ¿no? Y ya está, poco más. Por aquí podría salir a lo mejor alguna pista. Para alguna casita suelta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Incluso por aquí también. Incluso por aquí se me ocurre que podríamos trazar una pequeña zona que tuviera características madereras. No sé qué os parece, yo creo que sí, ¿no? Esta zona de aquí arriba sea maderera y la gente del pueblo pues viva aquí. A ver, aquí le podríamos poner un ferry. A lo mejor es un poquito apretado, pero... Vamos a ver, el más pequeño de los ferries creo que es este. ¿Y dónde lo ponemos? Sí, vamos a ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo. Quitamos esta calle Wilson.
Vamos a poner esto aquí. Y lógicamente esto hay que unirlo con calle normal. Desde aquí sí que va a salir calle secundaria de esta. Y desde aquí incluso podría combinarse ahí. Queda... sí, no me disgusta, no me disgusta. Vamos a utilizar esta. ¿Ya me diréis qué os parece de todo esto? Quizá un poco raro. Quizá un poco mal. A lo mejor bien. No me gusta ese pico así, tan raro. En fin, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a hacer un distrito que voy a hacer fuera de cámara porque si no puedo tardar 7 meses literales. Así que ahora vuelvo. Bueno, pues como de todas las maneras que lo he intentado queda muy feo, al final lo que he hecho es marcar toda la zona interior, toda la zona dentro del valle. Y ahora tenemos que marcar industria maderera. No sé muy bien cuánto considerará de madera que hay, parece que bastante. Así que nada, vamos a colocar por aquí algunas posiciones industriales. Sobre todo en las zonas interiores, ya os digo, más grandecitas. Las zonas así más planas. Más abundantes. Y luego en las zonas exteriores, pues ya un poquito menos generosos. Pero antes de que se nos olvide, vamos a colocar las carreteras. O sea, las carreteras. Lo diré. Tuberías. Vale, esto por aquí. Esto hacia aquí. Y por aquí tendría que subir una. Venga, vale, hay que poner el anarquí. Venga, por aquí. Y el otro que venga hasta aquí. Eso es. Vale, con eso sería suficiente. ¿Qué más falta? Falta la energía. Tenemos descargados los electric poles, que bueno, pues vamos a empezar a utilizar. Más adelante cambiaremos todo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues vais a ver. Lo que podemos hacer es conseguir que al lado de las carreteras queden estos postes que conducen la electricidad. Lo malo es que tienes que ponerlos tú a mano, lo cual puede tardar un poco la vida, a no ser que quieras que te queden como el orto, cosa que en nuestra opinión pues no es correcta. Y así podemos hacer que cerca de los pueblos no haya esas líneas de catenaria tan súper gigantescas que no creo que peguen, ¿no? Mejor ponemos estos postes. Como veis, todo muy rústico, pero yo creo que quedan chulos, ¿no? Si vamos así. Lo que sí que voy a hacer es que en esta zona en concreto, aquí, voy a quitar las estas, ¿eh? Quitar esto porque es que no me trae nada. En esta zona, ya os digo. En el resto veremos. Aquí, fuera. Porque si vienes por aquí, esas farolas ahí no pegaban nada, ¿no? En cambio, esta llegada, con las montañas ahí al fondo y tal, yo creo que está chula. No sé vosotros qué pensaréis, pero yo creo que está chula. A ver, más temas. Agua. Ya hemos llegado aquí, pero de aquí no nos vale. Tenemos que conectar. Así que yo creo que venimos aquí y conectado. Y nos falta conectar, por supuesto, las líneas de alta tensión, que pueden llegar hasta aquí. Pero desde aquí habrá que llevarlas para algún sitio. Yo creo que lo mejor sería traerlas por aquí y dar toda la vuelta. Como veis, además, solamente cuenta el punto primero. Los otros son estéticos solamente. Así que si nosotros hacemos así, no sé si va a conectar. No. Esto es una putada. ¿Qué podemos hacer? Además, eso queda horrible. Podemos hacer lo siguiente. Venir aquí. Poner uno al revés de los de dos. Entonces lo que hago es lo llevo hasta ahí. Eso es. Lo que voy a poner ahora va a ser totalmente provisional, porque yo creo que aquí sí que, una vez que llegamos hasta aquí, yo creo que nos hemos
esforzado en poner esto más o menos bien, que justamente este no está muy bien, que digamos. Vale, hay mucho mejor. Creo que ahora sí podríamos poner algo subterráneo. Pero claro, ahora mismo no tenemos nada descargado ni nada. Así que de momento lo que voy a hacer es poner un par de bichos de estos para variar. Y luego ya lo convertiremos en algo un poquito mejor. Vale, con esto sería suficiente, yo creo, más que de sobra. Es que tanto molino, tío, no me gusta. En fin, ya tenemos agua, ya tenemos aquí un poco de industria nueva. Ahora nos faltan casitas y comercios. Vamos allá. A ver, la energía llega hasta aquí, con lo cual esta debería ser quizá la zona más grande de comercios del pueblo. Ah, bueno, aquí llega. Vale, pues sí, ponemos un comercio aquí, un par de casitas aquí y ya debería estar. Vamos a poner algunas casas aquí también. Vale, aquí este va a quedar mal. Bueno, vemos cómo se van acercando, ¿no?, las casitas. Y cuando lleguen aquí, pues yo espero que esta zona tenga la capacidad de evacuar la cantidad de camiones que van a generar las industrias estas. No es que haya mucha industria, pero bueno, un poquito así. Y eso puede ser problemático. Veremos, de momento está quedando bien, creo. Ahora lo que deberíamos hacer es conectar esto con las líneas de ferry normales. Entonces, estamos súper pobres, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer es... Esto queda muy regulero. Vale, así sí. Y ahora vamos a meter uno para acá y el otro. No sé por qué siempre me hace esto, que uno funciona bien y el otro no. Y me lo pones bien, porque es que así queda horrible. Ahora, ya está. Recordemos que Poplar District no tiene ferry. Bueno, ahí surgen algunas casas que sinceramente vamos a editar, porque creo que esta casa, por ejemplo, que no está mal, está chula como casa, pero aquí es que no pega mucho. Ya veréis vosotros qué os parece. Esta de aquí, por ejemplo, es de otras nuevas que he colocado. Creo que esto es un comercio, efectivamente. Un comercio que teóricamente debería ser más europeo, pero claro, aquí se le va un poco la... Se le va un poco. Se le va un poco bastante. Si esto lo edito... No, pero entonces se hunde por este lado, ¿no? Claro. Ah, no puede ser. No puede ser. Lo que voy a hacer es entonces poner solo uno de aquí y ya está. Vale, pues vamos a poner alguno más, ¿no? Por aquí, por ejemplo, un comercio, otro comercio. Aquí sí vamos a poner uno grande. Unas casitas, 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 casitas,
Casitas, casitas. Y casitas. Aquí vamos a poner un comercio. No, no, oficinas no. Comercio, incluso otro comercio aquí. Aquí una casita. Aquí hay una casita así suelta. Y por el interior, alguna un poco más grande con un comercio. Aquí vamos a poner otro comercio. Y por aquí, casitas. Bueno, creo que va quedando chulo el pueblecillo. Vamos a venirnos también por estas calles, que no se nos olviden. Y aquí, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, un comercio aquí. Y otro aquí. Y el resto, por el interior, casas. Y por el exterior, pues casi que también. Vale, por aquí empiezan a surgir algunos trozos de industria. Que bueno, pues veréis que no son gran cosa. Pero algo de dinero sí quedará, claro. Que es lo importante y que, bueno, pues que quede bien. Y más o menos se adapte a la zona en la que estamos trabajando, básicamente. Esto, por cierto, ahora mismo se llama Brookheights. Y, claro, una cosa que no sé si habíamos vuelto a editar era el tema de las prohibiciones de vehículos. Teóricamente deberíamos tener prohibiciones de vehículos aquí. No tenemos. Vale, lo que voy a hacer es prohibir en los túneles estos los vehículos de emergencias, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, espérate. Aunque sea aquí, en la entrada del túnel, sería suficiente. ¿Para qué? Básicamente, lo que queremos es que todos los vehículos de emergencia se queden dentro de la isla. Entonces, ¿aquí los habíamos prohibido? No. No los habíamos prohibido en ningún sitio. Quizá aquí, Walnut Hills. No. Esto está mal, por cierto. Juraría que los habíamos prohibido en algún lugar. Bueno, veremos a ver. Aquí deberían llegar los vehículos de policía. Vamos a echar un vistazo. Esta comisaría, por ejemplo, está utilizando 10. ¿10? Bueno, a lo mejor están ahora en China. Si no estaban prohibidos aquí... ¡Ah! Ya sé qué pasa. Hemos editado las carreteras y eso ha debido eliminar las prohibiciones. Estoy casi convencido de que ha sido así. Mira, ahí van. Una ambulancia. Buah, esto es un lío del copón. Esto vamos a tener que mejorarlo, ¿eh? Sí, aquí voy a poner una mini rotonda. Nada del otro mundo, solo una rotondita. Una rotondita que vamos a hacer así. A ver. Cuatro. Cuatro creo que puede estar. No es excesivo. ¿Qué haces? Vale, entonces voy a hacer una cosa. Vamos a pasar antes la igualadora. Vamos aquí así. Luego suavizamos, ¿eh? Solamente es para hacer la rotonda. Totalmente plana. 3, 4. ¿Qué demonios? Ah, es que está a menos 3 por algún motivo. Fuera. Bueno, podemos hacerlo así. Cero. Está vacilando esto, tío. Oh, tío, no me jodas. Es que lo odio cuando hace eso.
esto lo vamos a quitar. Ahora. Y ahora 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Vale? Eso es. Ahora venimos aquí. Cogemos esto. Metemos esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, vamos a hacer la rotonda. Esto creo que aquí sí que debería llevar ciertas luces. Y además bastante juntitas, ¿no? Vamos a poner 20 a ver qué tal queda. Súper excesivo. El por defecto es 40. Bueno, creo que no lo había cambiado. Eso es. Vale, así yo creo que está mejor. Ahora vamos a que no se nos olvide meter el suavizado por esta zona. Echamos así. Y metemos, por ejemplo, un 10. Y listo. Vale, esto debería funcionar bastante mejor. Vamos a echar un vistazo. Vamos, no debería darnos ningún problema. Esto la verdad es que mete aquí una buena subida, ¿eh? Vamos, nada del otro mundo. Vamos a echar un vistazo a Wynwood Hills, donde debería estar llegando ya la policía. Y el tema de los postes creo que queda súper chulo. Ahí ya viene la policía. ¡Ya viene la policía a salvarnos! Perfecto, ¿dónde estaba el problema? Aquí, en esta casita. Nah, pero no era un problema, era que se quejaban de que había poca poli solo. Vale, pues esto va tomando cuerpo. Me disgusta que, bueno, pues la industria esta no pueda asumir los colores de este mapa. Pone los que le da la gana. Pero por otro lado, bueno, pues nos va a permitir ver desde aquí de forma fácil. Esto pues tiene su aquel, ¿no? Vale, vamos a hacer una línea de ferry que simplemente nos va a unir Brookhage con More Hills y vuelta. Estas son de prueba todas, ¿eh? Las quitaremos. Sería esta, la 2, donde vamos a quitar aquí vehículos a tope, o sea, vamos a dejar 2. Vale, 12, eso es. Haremos las boyas y teóricamente debería venir aquí, dejar gente y irse. Vale. Esto ya empieza a tener cierto color, cierta forma. Yo creo que Brookhage poco más va a crecer, porque no tiene más espacio. O sea, podríamos hacer aquí otra callecita o lo que sea, pero vamos. Este pueblo está casi que finiquitado. Nos faltarían por aquí algunas casillas. Por ejemplo, aquí podemos hacer un comercio. Aquí podríamos poner otro. Aquí un par de casas. Aquí alguna casa suelta más. Aquí una un poquito más grande, aquí otra. Y aquí un par y ya está, si es que no da para más. Aquí una así, en plan, debajo de la luz. Tiene su propia gasolinera y todo, me parece correcto. Y por aquí a lo mejor también nos podría caber alguna suelta. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí. Yo creo que queda bien, ¿no? Yo creo que queda bien. Lo único que no me gusta son estas casas tan grandes por esta zona, estos comercios. Que creo que el problema que tienen es que, bueno, pues están en el sistema europeo y tal, pero no acaban de funcionar bien donde estamos aquí situados. Así que, bueno, pues probablemente para el próximo capítulo vamos a editar el tema
Vamos a eliminar algunos comercios, vamos a eliminar algunas casas y vamos a poner otras porque estoy viendo que no se han utilizado los assets últimos que me descargué, algunas nuevas casas y tal. Estos han dejado el coche aquí un poco peligrosamente, pero bueno, no queda mal. Si tiene coche esta zona, queda mejor que sin coche, la verdad. Vale, pues Brook Heights, podéis poner nombre que queráis, ya sé que de momento no he puesto ninguno, pero bueno, lo iré poniendo con el tiempo. Recordadme a los que ya me comentasteis, recuerdo que aquí habíais dicho alguno, queríais también una carretera con cierto nombre, que ahora se pueden cambiar, como sabéis. No hace falta hacerle un distrito, simplemente vienes aquí y lo pones aquí, lo que te dé la gana. Así que nada, pues espero vuestras sugerencias, espero vuestros comentarios, me gustaría especialmente saber qué os pareció el tema de las luces. Así que para despedirnos vamos a dejar esto de forma nocturna, incluso podemos hacer un ciclo completo a por 8, yo creo que podría ser interesante. Y así vemos cómo la luz se va desplazando y tal. Y como pues las carreteras de este lado deberían ser muchísimo más brillantes que estas, ¿lo veis? Por cierto, esto aquí está mal. No tiene ningún tipo de... Vale, porque aquí se habían quitado por algún motivo que desconocemos. Vale, y aquí, claro, aquí igual. Ah, claro, por aquí lo habíamos quitado, vale. Bueno, pues eso es todo, creo que por hoy nos vamos a quedar con una panorámica de nuestro nuevo lugar. Asquerosos molinos, lo sé, pero ya los cambiaremos. Nos vemos. Chao, chao.